Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Suena el pitazo! ¡Se la sacó el rival! ¡Se tropieza! Intenta filtrar. Los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Esto es la oportunidad para Máximo. ¡Dispara desde aquí! ¡Pudo ser gol! Recupera otra vez. Máximo Rodríguez. No pudo de veras meterlo en esa. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. La mete por ahí. Recibe el balón, se le está la mano. Despejó un balón peligroso. Lanza el balón al centro. Intenta alejarla de la zona de peligro. Viene con el balón y picotea el espíritu. Maxi Rodríguez. Va a intentar colocarla. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Se emplea a fondo en el costado. Esto es saque de banda. Qué bien la paró. Centro al corazón del área. Dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Y salió el balón. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Mariano Vítolo le envía larga. Esta es la oportunidad para Máximo Rodríguez. Forzaron saque de banda. Máximo Rodríguez. Cortó el pase. Se
acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Gran pelota. No, no logró obtener la distancia que quería. La pelota salió y es saque lateral. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Espectacular, ya se les venía la noche. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Y se salen con la suya. Esto será saque lateral. Un despeje, digamos, decente. ¡Qué gran pase largo! Pelota al hueco, qué bien la vio. Está en fuera de lugar. Confusión en la parte de atrás, no se ponen de acuerdo en cómo marcar. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. La tiene en el centro, puede venir el gol. Y despeja del peligro inminente. Aprovecha el espacio abierto. Cambia la jugada hacia Cristian Insaurralde. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Busca colarla. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Esta vez va largo. Mariano Vítolo. Y va para adelante. La tiene y se abre un espacio. La manda dentro del área.
se apresura para alejar el balón. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La maneja en largo. Intenta filtrar. Cristian Insaurralde. El desafío es muy injusto y se indica falta. Listo para la entrega. Y ese balón sigue de largo. A ninguna parte. Será de Manoj. El balón va al medio. Disparo largo. No, hombre, ¿y eso qué fue? Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Maxi Rodríguez. Y ahí termina todo. El equipo levanta muros por toda la cancha. La mete por ahí. Y le marcan el fuera de lugar. Podrán ir más lejos. Maxi Rodríguez. Se emplea a fondo en el costado. Buen despeje. Enorme despeje. Y acá viene el pase largo al espacio. Resuelve sin mayor complicación. Esta puede ser la última acción de la primera mitad. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Uy, por poco mete la pelota! Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. ¡No más! ¡Al descanso, dicho árbitro! ¿Hacia dónde cree, doctor García, que serán los siguientes 45 minutos? Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. El marcador es de 2-0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Comienza el complemento. Rechazado por la defensa en esta ocasión. No irán más lejos. Topan con pared. En este momento solo piensan en una cosa: no dejar pasar el balón. Siguen sin conseguir el despeje correcto.
intenta alejarla de la zona de peligro. Están buscando penetrar. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Pelota al hueco, qué bien la vio. Fue muy afortunado en salir vivito y coleando. Muy buena jugada, muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Se emplea a fondo en el costado. Centro no se ve. Cristian Insaurralde. Y la pelota al alcance a despejar. Mariano Vítor. Esta es la oportunidad para Maxi Rodríguez. Qué lindo espectáculo de pases. Aprovecha el espacio abierto. Despeja por poco. Le pegan hacia el centro. Ya despejaron el peligro. Una buena presión. Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Mariano Vítolo. La patea hacia adelante. Pelota a la derecha. Maxi Rodríguez. Busca colar. Una entrada fuerte. Pelota nada fácil. Estuvo muy bien al atajar. Se emplea a fondo en el costado. Salió y saque lateral. Levanta la pelota. Ya son demasiados pases robados. Es como si estuvieran dormidos, caray. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Cristian Insaurralde. Intenta filtrar. ¡Le pegó directo! Espectacular parada del guardameta. ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atacar! Será de manos. Tiene un largo trazo hacia adelante. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Dispara largo. La coló. Esto termina en gol seguro. Despeja puntos con las uñas. La mete por ahí. Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Esta es la oportunidad para Maxi Rodríguez. Se emplea a fondo en el costado. Interceptó el pase. Se siente aliviado de haberla despejado. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Cambio de juego. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Intenta despejar. Al final lo logró.
recupera y puede volver a intentarlo. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué buena salida. La ha recuperado. Pasa el balón. Se pega la banda, llega a las puertas de él. Lo intentó solo, pero sin éxito. El balón va hacia el otro lado. Podrían llegar hasta la portería rival. Busca un compañero. La regaló en vuelta y con moño. Aprovecha la oportunidad. ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! Al menos lo están intentando. La única pregunta es si podrán encontrar la portería rival. La sacó con los puños. Y juegan hacia adelante. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. La juega hacia la derecha. Y ahora la tiene Rodríguez. Y ahora va largo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Desde ahí pueden vestir. Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitamina. Y ahí va una pelota larga. Es de manos. ¡Vaya descuido! Castellani. Juega la pelota y la pica. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Recupera. Vaya, bueno, ya la tiene el robo. Aprovecha el espacio abierto. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Pase fuerte hacia adelante. ¡Qué bien! ¡Le ha colocado! ¡Le pega desde ahí! Ahora arriba por medio de seguramente el juego lo han ganado. Con el billar, doctor, aplicó el máximo para bombear el peligro. No existe en el campo de juego alguien más que pudo haber hecho esa situación. El portero se quedó como en boba. El árbitro se acabó. Ofensivamente fueron un sol. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a placer. Sencillamente no se puede iniciar mejor. Tu primer disparo, portería y gol.